mediados de 1978 ya circulaban fuera del país fuertes rumores sobre crímenes cometidos por la dictadura argentina. La muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. No, no, que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Pídanlo bien, que no se respetan los derechos humanos, acá no se respeta. Aumentaba el clima de denuncia. Crecía la presión internacional y por primera vez el silencio empezaba a resquebrajarse. Ante esta situación y por las denuncias de familiares de detenidos desaparecidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, decidió intervenir y comenzó a negociar con la Junta Militar una visita al país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la inminente llegada de la comisión, los dictadores tomaron todas las medidas posibles para ocultar sus delitos, por lo que determinaron desmantelar y transformar diferentes centros clandestinos de detención. En la ESMA se modificaron varios sectores del casino de oficiales. Mientras tanto, la Armada trasladó a los detenidos a una isla en Tigre donde continuaron su cautiverio. Después de meses de negociaciones, finalmente se concreta la visita el 6 de septiembre de 1979. La hinchada que ha salido a festejar el triunfo de la selección juvenil en Tokio. La radio y el silbato policial desvían a los inocentes manifestantes hacia la Avenida de Mayo, donde hacen cola los familiares de desaparecidos. Argentina quería tratar el tema de derechos humanos conjuntamente con el tema terrorismo. Durante 14 días, la comisión presidida por Andrés Aguilar entrevistó a decenas de familiares de detenidos desaparecidos y a presos políticos. Visitó la ESMA y recorrió cárceles en Trelew, La Plata, Córdoba y Tucumán. Nosotros debemos cumplir con el deber de justicia de expresar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que han seguido nuestros pasos, los que nos han acompañado a lo largo de estas dos semanas de muy intensa actividad. The mother who wants to know where are our children. La comisión dejó el país el 20 de septiembre y manifestó en su informe posterior. La comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron, durante el periodo a que se contrae este informe, 1975 a 1979, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos.